Ministeriales revisan propiedades de Alito. Agente de la Fiscalía Veracruzana apunta a manifestantes. Y en el Estado de México, otra vez ministeriales de la Fiscalía Estatal fueron atacados por sorpresa. Estamos aquí en el enfrentamiento. Bienvenidos al Caporal del 14 de junio. ¡Comenzamos! Así prepara el gobierno de Guanajuato a participantes de los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. Vía redes sociales fueron denunciados estos uniformes que la Comisión Estatal del Deporte entregó a al menos estas dos niñas, que representan al estado de Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinué. Al respecto, el director de la Comisión Estatal del Deporte, Marco Gaxiola, respondió también por redes sociales mediante este tuit. Reconoció el error, ofreció disculpas y mostró evidencia de que las menores ya están compitiendo en Tijuana. Vaya día el que ha tenido hoy Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Primero, tuvo una reunión con exdirigentes del PRI nacional, quienes exigen su renuncia tras los resultados electorales del pasado 5 de junio y tras la revelación de audios en donde presuntamente se le escucha planear lavado de dinero. Acudieron Dulce María Sauri, César Camacho, Carolina Monroy, Mario Fabio Beltrones, Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Humberto Roque y quienes no han sido dirigentes pero también estuvieron fueron Miguel Ángel Osorio Chong, senador, la secretaria general del PRI, Carolina Viguiano, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y Augusto Gómez Villanueva, un decano de los diputados. Casi a la par de la reunión, se reveló que la Fiscalía General del Estado de Campeche inició una investigación en contra de Alejandro Moreno por delitos de, ahí va la lista, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado, abuso de autoridad e uso indebido de atribuciones y facultades, motivo por el cual agentes de la Fiscalía del Estado realizaron inspecciones en las propiedades de Alito. Estuvieron estos elementos en el fraccionamiento Lomas del Castillo, donde Alito construyó una residencia de 7.000 metros cuadrados. Más tarde, el fiscal de Campeche, Renato Sales, ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo ocurrido. Inspección a cargo de la Fiscalía para delimitar las propiedades que se encuentran a nombre del exgobernador, Alejandro Moreno Caro, porque hay algunos que están a su nombre, varios lotes registrados pues legalmente en el registro público de la propiedad, y otras más que están a nombre de familiares, conocidos, amigos, de su hermano, algunos otros conocidos. Bueno, y lo que estamos haciendo es ver, hay 5 lotes unidos, están a su nombre o no. También casi a la par se reveló que Alejandro Moreno promovió desde el pasado 9 de junio una demanda de amparo para que un juez ordene a la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, que ya no difunda más audios que lo involucran con supuestos delitos. Recordarás, tras difundir un par, la gobernadora ha asegurado que tiene alrededor de 60 horas de audios de Alito. Aunque la solicitud la presentó Alejandro Moreno el pasado 9 de junio, se reveló apenas hace unas horas porque el juez de la Ciudad de México determinó que corresponde a un juzgado de Campeche resolver este asunto. Así que por ahora el priista no pudo enfrentar la difusión o no pudo detener la difusión de audios como este, recordarás. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Finalmente, tras casi 5 horas de reunión, Alejandro Moreno y exdirigentes nacionales del PRI aseguraron que permanecerá en el cargo hasta el próximo año para que termine el periodo por el cual fue elegido como dirigente nacional del PRI. Y de paso, Alejandro Moreno acusó que las investigaciones en su contra son persecución política. Que nosotros tenemos es una persecución política, no fue un cateo, llegaron afuera de una propiedad en el estado de Campeche, estuvieron haciendo mediciones, pero fíjense qué tan importante es que ahí estaba presente el fiscal, ¿no? O sea, como para ver la medición. Entonces son los actos de intimidación que hacen. Yo he hecho señalamientos muy puntuales de lo que ocurre en la persecución política de este gobierno represor y autoritario. El pasado 9 de junio en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, hubo un accidente en una carretera. Una camioneta explotó tras chocar contra otro vehículo. En la camioneta
viajaban dos personas, Héctor, un maestro de la zona, y su nieto, también de nombre Héctor. Ambos murieron calcinados en el accidente. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz le informó a los familiares de ambas personas que entregarían los cuerpos una vez que terminen de hacerle los estudios a los cadáveres, los estudios correspondientes, y calcularon que estos estudios los estarían terminando entre 15 días y 2 meses. Entonces, vino la manifestación por parte de los pobladores de donde los accidentados eran originarios. Hubo un bloqueo de la carretera El Chote Espinal por parte de habitantes de El Espinal para presionar a la fiscalía para que agilice la entrega de los cuerpos. Al lugar de la protesta llegó personal de la Fiscalía Estatal, pero los pobladores los echaron a golpes y a pedradas. Los agentes lograron detener al hijo del maestro, papá del menor accidentado. Recordemos, los accidentados eran el maestro y su nieto, bueno, el hijo y padre. Fue detenido por los agentes, pero los pobladores lo liberaron. Y en medio de las protestas, un agente de la Fiscalía del Estado fue fotografiado sacando un arma, cortando cartucho frente a los manifestantes para amedrentarlos. Te muestro justo la fotografía de ese momento en donde toma el arma. Sobre este hecho no se ha pronunciado la Fiscalía, no ha dicho si se trató de una acción innecesaria ante civiles que no estaban armados o si se trató de una acción necesaria en defensa propia para calmar los ánimos. Lo cierto es que la Fiscalía, tras este incidente, ya se comprometió a entregar este mismo martes los cuerpos a los familiares. Pasó de entre dos semanas y dos meses a este mismo martes. Así de pronto, a plena luz del día y en plena vía pública, habitantes de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comenzaron a reportar la presencia de decenas de hombres armados, presuntamente en un enfrentamiento contra otro grupo delictivo, en la pelea por el control del territorio. Al momento no hay mucha información sobre lo que ha ocurrido en este lugar. Sigo investigando sobre el tema, así que será tema de mi próximo video. La invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Además, a partir de este momento comenzarás a ver videos recomendados en la parte superior derecha de la pantalla relacionados con los temas aquí expuestos en esta transmisión, como los videos que te he traído sobre las investigaciones y acusaciones en contra de Alito, de Alejandro Moreno, sobre nuevos casos de corrupción, sobre los antecedentes de enfrentamientos entre la Fiscalía del Estado de México y la delincuencia. Esto en el Ledomex, que sirven para entender mejor el tema principal. Y así es como llegamos al Estado de México. La mañana de este martes 14 de junio, en el municipio de Texcaltitlán, ubicado al sur del Estado de México, agentes ministeriales estaban realizando un operativo. Eran de la Fiscalía Estatal. Estaban haciendo este operativo en la comunidad de Palo Amarillo, cuando fueron atacados por sorpresa por un grupo armado. Aquí estamos en el desmadre. Tenemos un enfrentamiento hacia arriba de Tisca. De Tisca sobre el cerro, al Nevado de Toluca. Sí, ya lo estoy viendo, canal. Estamos aquí en el enfrentamiento. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sus agentes lograron repeler la agresión y entonces vino el enfrentamiento. De inmediato hubo una movilización al lugar de los hechos. Se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Secretaría de Marina. El enfrentamiento fue duro. Las imágenes que han empezado a circular por las redes sociales son verdaderamente fuertes. El balance es de 3 agentes ministeriales heridos, 2 de ellos han sido trasladados al hospital, 10 civiles armados abatidos, 4 civiles armados lesionados, 7 detenidos, 20 armas aseguradas, 5 vehículos asegurados. También fueron asegurados un número no determinado de armas cortas, cartuchos útiles, chalecos antibalas, uniforme tipo militar, equipos de comunicación. Vaya, ese uniforme que parece oficial. De hecho, hace unos días te traje un video sobre este tema, el cómo se da esta venta de la ropa por parte de las fuerzas federales. Recordarás
Esta no es la primera vez que agentes de la Fiscalía Mexiquense son atacados por sorpresa. En lo que va del gobierno del priista Alfredo del Mazo, suma alrededor de una decena de ataques de este tipo. Hechos que he consignado en este canal y que encuentras en la lista de reproducción Noticias del Edomex. Te dejo el link en la descripción. En su gran mayoría, los ataques han sido adjudicados a la familia michoacana. Pero en el caso de hoy, las autoridades no han informado quiénes fueron sus agresores, aunque extraoficialmente se sigue señalando a este grupo delictivo. Te muestro más de lo ocurrido hace unas horas. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Estamos aquí en el enfrentamiento entre ministeriales, Guardia Nacional, la Marina, la del Estado. Ahí para que le comenten sobre el área a los comandantes. Estamos en el enfrentamiento. Aguas, aguas, aguas. Póngase vergas, póngase vergas. Abajo, abajo. Abajo. ¿Qué está tirando? ¡Que no tire! ¡Tirado atrás!